Buenos días, tengan a todos y bienvenidos a este conversatorio. Buenos días, tengan a todos. Les damos una cordial bienvenida a esta jornada que hemos denominado Conversatorios Virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Y damos un cordial bienvenido también porque exactamente el día de hoy es el día en que conmemoramos el Día del Medio Ambiente. Es para nosotros como Sociedad Mesoamericana para la Conservación y la Conservación Capítulo El Salvador, Colegio de Biólogos, Salvadoreño de Biólogos, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, FIAES, ACEP, Museo de Historia Natural de El Salvador, Ministerio de Cultura, IXTEM y Paso Pacífico. Un placer que nos acompañen esta mañana y puedan participar de esta actividad. Bueno, mi nombre es Romeo Marroquín, pertenezco a la Asociación de Estudiantes de Biología. Me acompaña mi compañera Valeria López, quien pertenece también a la Asociación de Estudiantes de Biología. Nosotros moderaremos esta reunión, trasladaremos sus preguntas al expositor y trataremos de apoyar y colaborar para que esta jornada sea altamente exitosa. Bien, antes de dar inicio, queremos informar que el día de ayer por la tarde nos enteramos de la irreparable y dolorosa pérdida del doctor Rigoberto Ayala, médico de profesión, quien fue docente y miembro fundador de la Escuela de Biología, formador de varias generaciones de biólogos y muy querido por todos. En su memoria, guardaremos un minuto de silencio. Bien, que en paz descanse el maestro Rigoberto Ayala. Este día nos acompaña Roberto Navarro, estudiante de la Escuela de Biología de la Universidad de El Salvador en calidad de egresado, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Biología y miembro del Grupo de Investigación en Mastofauna. Bienvenido, Roberto. Buenos días, Romeo. Buenos días, compañeros. Este día estamos celebrando el Día del Medio Ambiente. Vamos a hablar un poco sobre una técnica bastante innovadora
que surgió hace aproximadamente 16 años, 15, 16 años, y que pues hasta el momento no se ha desarrollado mucho en el país, pero que tiene un gran potencial. Esta técnica es conocida como barcoding, DNA barcoding o código de barra de la vida, como dice el título de esta presentación. Pues sin más que dilatar, iniciamos. Bien, gracias Roberto. Antes de dar inicio, fijaremos las normas de este evento. Incluye 30 minutos de exposición y 10 minutos para preguntas y respuestas. Les pedimos que sus preguntas se refieran al tema de exposición exclusivamente y que se hagan en un ambiente de respeto. Bien, estimado Roberto, te cedo el espacio para el desarrollo de tu exposición. Recordarte que cuentas con 30 minutos. Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, para iniciar con este tema, lo vamos a abordar desde cuatro puntos. Primero vamos a discutir, vamos a presentar qué es el ADN, qué es esta molécula, qué importancia tiene. Luego vamos a explicar en qué consiste esta técnica, por qué fue ideada, con qué tipo de respuestas se quería dar. Luego pasaremos a las aplicaciones alternas que se han venido desarrollando con los años a esta técnica y pues vamos a finalizar viendo las perspectivas de esta técnica y cómo la podemos utilizar para aportar al conocimiento científico de nuestro país. Para iniciar, ¿qué es el ADN? Pues el ADN es una biomolécula encargada de almacenar información. Almacena la información genética de los seres vivos. Las siglas significan ácido desoxirribonucleico y pues está compuesta, como podemos ver aquí, por un esqueleto de fosfatos y azúcares. Estas azúcares son desoxirribosa en el caso del ADN. Y aparte de eso, tienen lo que son llamados bases nitrogenadas. Cuenta con cuatro bases nitrogenadas diferentes, las cuales son adenina, timina, guanina y citosina. El ADN solo puede tener estas cuatro bases. Y estas tienen un apareamiento específico, lo que significa que la adenina solo se puede aparear con la timina de la otra cadena. Es importante mencionar también que el ADN se compone de dos cadenas, dos hebras de ADN. Entonces, siempre que haya una adenina, va a haber una timina conectada a ella. De igual modo, cuando hay una guanina, va a haber una citosina. Siempre. Ahora bien, como podemos ver, en esta imagen aquí se ejemplifica, al final esto no deja de ser un código. Así como se puede escribir un código en una computadora, pues el código fuente de la célula vendría a ser el ADN. ¿Y para qué sirve este ADN? Pues el ADN almacena la información genética de la célula. Ahí están todas las instrucciones que necesita para crear su componente principal, que son las proteínas, las cuales dan todas las funciones y el sostén a la célula. Entonces, primero tenemos la doble cadena de ADN. Esta pasa por un proceso de transcripción, por lo cual pasa de ADN a ARN. Este está compuesto por una sola hebra. Este sale del núcleo y pasa a los ribosomas, donde es traducido cada codón, que son estos grupos de tres bases nitrogenadas, se traduce en una proteína específica, en un aminoácido específico, y así va formando cada proteína según el gen. Ahora que ya tenemos un poco claro para qué sirve el ADN, pues nos preguntamos en qué consiste la técnica del DNA barcoding. Pues esta técnica fue ideada por el biólogo Paul Herbert en el año 2013. Ellos son de una universidad canadiense. Y pues él se fijó cómo en cualquier cadena comercial grande, los productos, sea cual sea, son identificados por un código de barras. Es un código de 11 líneas que representan números. Y que pues cada lugar, cada una de las cifras, de esas 11 cifras, puede tomar un valor entre 0 y 9, o sea, un total de 10 valores. Y con esta conjugación se pueden tener 1 billón de códigos únicos, o sea, identificadores únicos para cada producto. Pues ellos vieron esto y pusieron a pensar, ¿es posible crear algo así, un identificador con el ADN para saber, o sea, asignarle un identificador único a cada especie viviente? Y empezaron a investigar al respecto. Ellos se dieron cuenta que, por ejemplo, si tomamos 15 nucleótidos,
Estos, en cada una de sus posiciones, solo puede tomar cuatro valores, que son las bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina y citosina. Pero aún así, solo tomando en cuenta 15 posiciones, 15 dígitos, podríamos decir, se pueden crear más de 1.000 millones de identificadores únicos, lo cual es más que suficiente para poder asignarle uno a cada especie viva. Luego, ellos, al ir desarrollando más la idea, se propusieron buscar ese identificador único y al principio probaron con el gen COI1 o CO1. Este gen es un gen mitocondrial, es el de las, bueno, no recuerdo ahorita qué molécula se trata de codificar, pero es un gen que tiene aproximadamente 650 pares de bases, y pues se dieron cuenta que funciona de manera perfecta con animales y con protistas. El problema fue que al intentar identificar otras especies, como los vegetales, las plantas, se dieron cuenta que en la planta este gen no muta tan rápido para que se puedan dar diferencias significativas. Entonces fue necesario empezar a investigar y desarrollar otros marcadores moleculares. En este caso, luego se desarrolló el marcador ITS2, que tiene aproximadamente 200 pares de bases y es bastante bueno para identificar plantas y hongos. Luego está el gen MAPK y el gen RBCL, que también se usan para identificar plantas y tienen 600 y 500 pares de bases aproximadamente, respectivamente. Y está el gen 16S, que tiene 1.500 pares de bases y se usa para identificar bacterias. Es importante aclarar que a la hora de trabajar con plantas, difícilmente se puede usar uno de estos, solo un gen, solo un barcode, porque estos varían su capacidad de mutación de un género a otro, de una familia a otra. Entonces, por lo general, se usan dos, y suele ser MAPK con RBCL, aunque esto puede variar según el taxón de estudio. Y pues la idea general con la cual se basaron acerca de esto fue que suponemos que tenemos un organismo desconocido. Puede ser, por ejemplo, la etapa larval de un insecto, que no lo podemos identificar en el momento de una manera típica, clásica, digamos. No podemos agarrar una guía porque es un estadio inmaduro. Entonces la técnica consiste en que tomamos el organismo, extraemos su ADN, y luego este fragmento, este ADN se amplifica solo un fragmento, en el caso de los animales, el COI1. Una vez tenemos amplificado este fragmento, pasamos a secuenciarlo, y una vez tenemos esta secuencia, este código, o sea, 500 pares de bases, que nos dice, en la posición 1 hay una C, en la posición 2 hay una T, en la posición 3 hay una A, y así respectivamente las 500 bases. Con esta información podemos pasar a comparar nuestra secuencia con otras secuencias que estén en una base de datos de barcodes. Estas, en la actualidad hay muchas, en muchos países y de un gran número de especies. Y aquí vemos qué tanto se parece nuestra secuencia con la del X o Y organismo. Y pues si hallamos una concordancia del 100% o cercana al 100%, podemos decir que esta especie es la que estamos, frente a la que estamos. Esta es la idea general con la que se propusieron este trabajo, aunque sí con el tiempo se vio que no todo suele ser tan sencillo. O sea, ya vimos con las plantas que no basta un solo gen, por ejemplo, y que puede variar entre taxones qué gen se puede usar, o aún hay casos de especies que presentan una gran variabilidad intraespecífica, entonces se puede volver un poco más complicado. Por lo que realmente la técnica no se trata de ya no usar la taxonomía regular, sino que es un apoyo a esta. Aquí podemos ver, por ejemplo, los barcodes de diferentes especies. Tenemos el de un humano, el de un pesebre, de las abejas y de los pulpos. Cada una de las rayitas representa una base nitrogenada y son de diferente color según la base nitrogenada. Entonces podemos ver que sí son diferentes y esto se encarga de analizarlo. Son software específicos, no sé si a mano, digamos. Una vez entendido qué es
la técnica, podemos ver las aplicaciones. Cabe aclarar que la aplicación original era esa, una forma de apoyo, o según se puede ver, tal vez algunos lo planteaban hasta como de desplazar a los taxónomos regulares. Entonces, con el tiempo se vinieron dando cuenta que se puede usar esta tecnología para otro tipo de estudios. Por ejemplo, se puede usar para el monitoreo del tráfico de vida silvestre. Se han publicado muchos trabajos en los que se ha identificado, por ejemplo, que en peines, en cepillos para afeitarse, estos cepillos los usan para hacer jabón, espuma con jabón, y pues afeitarse, se descubrió que muchos tienen pelos de hurón, de tejón europeo, y pues eso es prohibido en muchos países. Entonces con esto muchas veces los hacen pasar por cepillos sintéticos, pero con esta prueba se puede dar cuenta que no, que pertenece a una especie que es el hurón, una tejón. También está el caso de prendas que se hacen con otra investigación que se trató de rastrear estas prendas que llegan a valer hasta 15 mil dólares en los mercados asiáticos, que son hechas con la piel del antílope tibetano, que es una especie en peligro crítico de extinción. Entonces, con esta técnica se puede ayudar a parar, o sea, poder identificar cuando se está dando el tráfico de la especie y evitarlo. Otro ejemplo se da con el caviar, esta comida lujosa que en muchos países se considera una delicia, que viene de los esturiones. En un estudio se descubrió que para el mercado norteamericano, el 26% de las importaciones de caviar no corresponden a la especie que está autorizada. En este caso tenemos a la especie 1, digamos, Accipenser waldentii, que es el esturión ruso. En este caso, aunque está en peligro de extinción, este pez se cultiva en estanques acuícolas. Entonces, sí está permitida su exportación. Aquí abajo tenemos otra especie de esturión, que este está en peligro crítico de extinción. Y este estudio se dio cuenta que el 26% del caviar importado en Estados Unidos pertenece a la especie en peligro crítico de extinción. Entonces, aunque esté identificada como el producto, como la especie que se cultiva, con esta técnica se puede corroborar que la información que están dando los productores sea cierta o no. Luego nos permite el estudio de relaciones interespecíficas, por ejemplo, de herbivoría, de esta relación entre herbívoro y planta. En muchos taxones esto es complicado. Por ejemplo, para el caso de estas mariposas de Nueva Guinea, sería bastante difícil andarlas siguiendo y viendo de qué flor iban siempre. Entonces, se pueden hacer estudios de su contenido estomacal y ver de qué plantas se están alimentando. Y con esto se tiene una gran certeza. Esto se ha dado especialmente en los últimos años, ya que las bibliotecas con genes de plantas se han ido acrecentando con el tiempo. Pues en el caso de Nueva Guinea, se descubrió que esta especie, Adea, las he nombrado SPP1 y 2, antes se pensaban que eran una sola especie y era una especie generalista, que se alimentaba de varias plantas, entre ellas este género llamado macaranga. Después de hacer estudios con barcoding, se dieron cuenta que esta era una especie que se llama críptica, o sea que aunque se parecen morfológicamente bastante, a nivel genético están distanciadas, y se dieron cuenta que no es una sola especie generalista, sino que son muchas especies especialistas, valga la redundancia. En el caso de Adea SPP1, por ejemplo, solo se alimenta de la planta 1 y la 2 solo de la 2, y no se alimentan de forma cruzada. Sí comparten ciertas plantas, pero están especializadas a una especie de este género. También se pueden hacer estudios para saber qué están consumiendo los animales. Este estudio se realizó en un parque de Pakistán, un parque natural, y se estudió las excretas de la marmota dorada y del oso pardo. Y pues aquí abajo podemos ver un gráfico en el que se representa el porcentaje de alimentación, o sea, qué tanto comen de diferentes familias vegetales. Por ejemplo, podemos ver que el oso pardo
De ese parque se alimenta principalmente de la familia Poace y de la familia Poligonace. Y en el caso de la marmota, de la familia Cariofilice. Entonces, este tipo de estudios nos puede dar estos datos que de otra manera serían bastante difíciles de conseguir o incluso se tendría que llegar a matar al individuo para conocer qué está comiendo. Y pues con este estudio solo se toma una muestra de heces, se procesa y ya se puede saber. Esto se puede aplicar a otras especies también, como por ejemplo murciélagos insectívoros. En este estudio se analizaron las excretas de estos. Aquí podemos ver que se extrajo ADN y aquí nos pone dos repositorios de secuencias, la NCBIE y el CEBOL, se llama el otro, que es el repositorio del código de la vida en español. Y pues aquí se vio que los adultos y los juveniles se alimentan de diferentes especies, los juveniles más que todo de lepidópteros y los adultos de efenópteras y dípteros. Entonces, esto nos puede ayudar a entender mejor qué roles están cumpliendo las especies dentro de su ambiente, que de otra forma sería imposible conocerlo. Luego se puede realizar un biomonitoreo usando el eDNA o ADN del ambiente, ADN ambiental. Por ejemplo, podemos venir, tomar una muestra de agua de un área natural protegida, de un río contaminado, de donde sea, y secuenciar todos los genomas, bueno, estos pedazos de genoma que queramos. Para eso podemos agregar diferentes marcadores, por ejemplo, para animales el COI, como ya vimos, para plantas MAPK, para bacterias 16S, y al secuenciar todo eso podemos saber qué especies están presentes. En este caso, y una gran ventaja de esta técnica es que, como vimos, las secuencias que se amplifican son bastante cortas, de 500 pares de bases, 600 pares de base, 1500 a lo sumo. Entonces, no es tan importante que el ADN esté totalmente preservado, porque aun si está fragmentado, es probable que hayamos, aunque sea una secuencia completa, y pues el PCR se va a encargar de amplificarlo de todas formas. Algo bastante interesante es que con este ADN del ambiente se ha podido estudiar hasta formas de vida extinta ya. Por ejemplo, en el permafrost de Rusia se logró encontrar ADN de mamut lanudo y se sabe que habitaba ahí, o sea, aporta más pruebas de eso. O en el caso de los casquetes de hielo de Groenlandia, se extrajeron esos como tubos de hielo, se analizaron y se descubrió que en la antigüedad Groenlandia estaba cubierto totalmente por bosques de picea y pinos. Entonces, nos abren oportunidades hasta de explorar ecosistemas del pasado. Otra aplicación es la genética de poblaciones, ya que podemos utilizar estas secuencias como usaríamos cualquier otro marcador molecular y hasta con mucha más exactitud, si queremos, ya que con estas secuencias se pueden calcular las frecuencias haplotípicas, frecuencias nucleotídicas y con estas pues podemos realizar mapas filogenéticos, cladogramas, por ejemplo. Según análisis estadísticos, podemos saber la estructura genética, podemos evidenciar casos de especiación, ya sea alopátrica, que es por distanciamientos geográficos o barreras geográficas, o como vimos con el caso de las mariposas de Papúa Nueva Guinea, que es una especiación simpátrica, que aunque no lo separe en ningún medio físico, debido a su especialización se han ido convirtiendo en especies diferentes. Y pues, ya que vimos esto, ¿qué perspectivas tiene esta técnica para nuestro país? ¿Qué utilidad le podemos dar? Primeramente, tenemos la agricultura. Nosotros sabemos en El Salvador somos un país que produce alimentos, producimos nuestros granos básicos, aún así importamos de otros países alimentos también. Entonces, ¿qué conoceremos, por ejemplo, el problema de las especies invasoras o las especies patógenas que pueden venir en los alimentos?
Normalmente, cuando entran cargamentos al país de granos básicos, arroz, maíz, frijol, se toman muestras y estas se analizan para ver si vienen inocuas o tienen algún posible patógeno que pueda venir a enfermar a nuestras plantas. Estos procesos son relativamente largos. Muchas veces sucede que los organismos no están en su estado adulto, pueden venir en estado larvario o aún en huevos. Entonces, los entomólogos tienen que criar a estos animales, mantenerlos, esperar a que completan su ciclo de vida para poder identificarlos. Una posible alternativa a esto sería usando el barcoding. Primero, crear una biblioteca con las especies patógenas del país, ya sea de artrópodos, nemátodos, por ejemplo, también. Y una vez se tenga bien identificado qué secuencia pertenece a qué especie, se puede extraer ADN, no importando el estadio de madurez del insecto, secuenciarlo y ver de qué especie es, pudiendo dar una respuesta en cuestión de días en vez de tener que esperar semanas para que entren estos cargamentos. Esto también aplica con nematodos del suelo, por ejemplo. Se puede extraer el ADN del suelo, de una muestra de suelo, y ver qué especies de nematodos están en esta, ya que los nematodos son un grupo relativamente difícil de identificar y pues hay pocos especialistas en El Salvador que pueden hacer eso. Otra posible utilidad que se le puede dar a esta técnica es la identificación temprana de especies invasoras, el monitoreo de especies invasoras. En El Salvador tenemos un número considerable de especies invasoras, por ejemplo, la paloma de Castilla, que todos conocemos. En este tenemos esta rana del género Litobates, que es la rana toro, que fue importada al país en los 90, y tenemos a Cyprinus carpio, que es la carpa común, que fue importada en los años 50 junto a las tilapias. Estas especies, por ejemplo, la rana toro es un depredador voraz, come mamíferos pequeños, come aves, come otras ranas, come hasta reptiles pequeños. Entonces, y en El Salvador no tiene ningún depredador natural. Realmente en la actualidad no se sabe qué fue de todas las granjas que se trajeron de esta especie, porque se introdujo con fines comerciales para producir carne y pues no se sabe qué pasó con esas ranas, cerraron los criaderos, pero no se sabe si fueron liberadas, si se exterminaron o qué. Con esta técnica, por ejemplo, se podría tener un monitoreo constante de áreas de interés como las áreas naturales protegidas, diferentes áreas naturales protegidas del país y estar monitoreando con muestras de ADN ambiental que no esté presente esta especie. Lo mismo podría pasar con la carpa, ver en qué cuerpos de agua está presente, qué animales se está comiendo, qué plantas está comiendo, si está consumiendo insectos, qué animales se los están comiendo a ellos. Por ejemplo, podríamos ver qué especies de rapaces consumen a la paloma de Castilla, si les transmiten enfermedades, un sinnúmero de cosas. Entonces, con esta técnica nos puede dar datos que de otra manera serían demasiado caros o difíciles de obtener, nos los pueden dar con relativa facilidad. Y lo que nos permitiría hacer mejores planes de manejo para tratar estas especies tan problemáticas. Otro caso que se da en el país es la comercialización de especies amenazadas marinas. En el caso de El Salvador, exporta aletas de tiburón a mercados asiáticos principalmente. Y pues una vez que las aletas están secas, al menos que sean de tiburones como el género alopias, que es bien característica su cola, es bastante difícil de saber de qué especie se está tratando y si es legal o no la comercialización. Con esta técnica ya se han tenido acercamientos y se ha tratado, se han obtenido ya resultados favorables para poder identificar con una pequeña muestra de tejido si esta aleta pertenece o no a una especie amenazada y poder llevar un control mejor de qué especies se están exportando o cuánto se está extrayendo de estas especies en el país. Y pues eso sería básicamente todo. Gracias por su atención. Hay suficiente tiempo para preguntas si tienen alguna y ha sido un gusto. Gracias Roberto por esta valiosa intervención. Sabemos que ha sido del agrado, interés y beneficio de quienes nos ven a través de Facebook Live.
Un saludo muy cordial a quienes se mantienen en sintonía de esta transmisión. Es gratificante para nosotros contar con su conexión. Daremos paso a la lectura de preguntas al expositor y esta parte está a cargo de mi compañera Valeria López. Buenos días, Roberto. Gracias por tu ponencia, estuvo muy interesante. Gracias por plantear todo. Y a partir de esta ponencia salieron una serie de preguntas. Pero primero vamos a dar un par de saludos que mandaron los que estaban observando a través de Facebook Live. Y entre estos está uno de Eunice Echeverría, que dice: buenos días, felicitaciones en este Día del Medio Ambiente. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que compartiendo saberes? Además, hay otro saludo de Adrián Alexander Ruiz, que igual dice: buenos días. Y solo pregunta si esta exposición quedará en la plataforma y si sí, de esta manera va a transmitirse. Bueno, lo pueden ver siempre en la página y de igual manera lo vamos a colocar en un canal de YouTube que posteriormente vamos a mencionar cómo va a ser este gran paso que hemos dado. Entre las preguntas está la primera de Saraí Portillo, que dice: buenos días, me gustaría leer el trabajo completo, ¿dónde puedo encontrarlo? Pues esta es una recopilación de varias fuentes, hay libros completos acerca del tema, hay un libro que se encuentra en línea que se llama DNA Barcoding, tal cual, y en este vienen detallado de cómo surgió la técnica, protocolos para extracción de ADN de diferentes organismos, ya sea animales, plantas, bacterias, anfibios, reptiles, mamíferos, ya más específicamente. Eso es uno. Luego hay otro artículo bastante interesante que se llama DNA Barcoding for Ecologists, que nos explica eso, el uso ecológico que le podemos usar a esta que le podemos dar a esta técnica, así como sus limitaciones, que realmente tiene varias. Ok, también tenemos otra pregunta de parte de Néstor Omar Herrera, dice: muy interesante ponencia, te felicito. ¿Crees que podamos usar esto en El Salvador? ¿Qué necesitamos? ¿Y cuál crees que sería un tema prioritario de investigación? Bueno, para empezar, de poder usar, si se puede usar, actualmente sé de, aunque sea, 4 líneas de investigación que están usando esta técnica. Una de ellas es mi trabajo de tesis, bueno, trabajo de tesis mío y de mi compañera de tesis, en el que estamos usando esta técnica para dilucidar la estructura genética de una de las especies de robles del país. Entonces, con esta técnica podemos conocer, como habíamos dicho, diversidades haplotípicas de alelos y pues llegar a respuestas tan interesantes como saber si, por ejemplo, se ha dado o se está dando una especiación, si esta tendría que ver, la diferenciación genética tiene que ver con cuestiones geográficas o si se ha dado por cuestiones de intervención humana, por ejemplo. Y pues, aparte de eso, otros compañeros también están trabajando con esta técnica, sus trabajos de tesis, así que esperemos que pronto veamos los frutos de esas investigaciones. Muchas gracias, Roberto. Salió otro par de preguntas. Entre una de ellas está una de parte de Alberto González que pregunta: ¿cómo se aplica esta herramienta en la conservación de especies? Pues se puede aplicar de muchas formas diferentes. Por ejemplo, un uso bastante interesante que no mencioné fue que a partir de muestras fecales o de pelaje, también se pueden identificar especies raras o que se creen extintas en ciertos lugares. Por ejemplo, se podría dar el caso en el país de puma, que sería mucho más fácil encontrar una excreta de puma que ver al animal, o sería relativamente más barato o un menor esfuerzo poder tomar y procesar una muestra fecal o de pelo que tener que fototrampear unas grandes extensiones de tierra. También, como ya vimos, se pueden usar para evitar el tráfico ilegal de especies, ya sea vegetales o animales. Y también se puede usar, por ejemplo, para identificar indicadores biológicos de una
forma más fácil tomando muestras ambientales. Ok, muchas gracias, muy interesante la respuesta. Tenemos una última pregunta de parte de Patti Beltrán, que tiene la curiosidad de saber si existe un banco de genes en El Salvador. Pues que yo sepa, no hay un banco de genes en El Salvador. La mayoría de estos bancos son o bien de países, potencias mundiales, por ejemplo Estados Unidos, Japón, o de consorcios completos de países. Por ejemplo, está el consorcio europeo de códigos genéticos, me parece que se llama. Está compuesto por varios países, entre ellos Alemania, y ellos están, recaban tanto información de sus especies como de las especies regionales. Si no me equivoco, México ha trabajado bastante con eso, su flora, y ya hay proyectos completos que iniciaron ahí por el 2009 y se proponían, por ejemplo, tener secuencias de 200.000 especies animales y pues lo lograron. También está el consorcio de peces, se llama Fishbowl, y ahí hay un gran número de secuencias ya identificadas de especies marinas y dulceacuícolas. Interesante. Solo hacemos una última pregunta y con eso hemos finalizado la etapa de preguntas, dudas, de parte de Lolita Reyes. Para rescate de recursos fitogenéticos de una región, ¿cómo ayuda la técnica? Uy, ahí sí me agarró en curva la compañera. Supongo que se podría usar para identificar bien, o sea, la variabilidad entre diferentes, valga la redundancia, variedades de plantas, ver qué tanto difieren unas de otras. Se podría rastrear su centro de origen, por ejemplo, también. Y de esta forma se pueden planificar cómo se van a ir guardando, o sea, estos bancos de genes. Bueno, en este caso de plantas completas, porque se van guardando semillas y todo. Entonces, sí. Creería que esa sería la mejor forma. Muchas gracias, Roberto. De igual manera, muchas gracias a los que nos preguntaron sus dudas. Creo que nos dio un gran... se nos abrió el campo en esta área y pues te dejo con mi compañero Romeo para que finalice. Solo una cuestión más. Creo que, bueno, ahí está cualquier cosa. Ahí pueden escribirme a mí. Facebook, que es Roberto Navarro, o si les pueden proporcionar un correo mío, por si necesitan más información, que se les compartan papers al respecto, lo que sea, ya saben. Nuevamente agradecemos tu intervención en esta mañana, Roberto, ha sido sumamente valiosa para todos nosotros. Antes de finalizar, les invitamos a mantenerse conectados a esta transmisión, ya que en breve daremos inicio a la siguiente intervención. Es todo por ahora. Efectivamente, como Romeo nos acaba de comentar, ahorita vamos a iniciar con la siguiente ponencia denominada la técnica de backcording en contexto de taxonomía integrativa por parte del bachiller Leonel Palomo de la Escuela de Biología de la Universidad del Salvador. Antes de iniciar, les comentaré acerca un poco de este estudiante que es un egresado de la licenciatura en biología, actualmente desarrolla su proyecto de grado con la técnica de backcording, con el proyecto titulado Variabilidad genética del gen mitocondrial CO1 en 6 poblaciones de Aedes aegypti en El Salvador, en el cual están vinculadas instituciones como la Universidad del Salvador, la Universidad de California, Merced y el Ministerio de Salud, con experiencia en técnicas de extracción de ADN y PCR, miembro del equipo del Laboratorio Entomológico de Vectores y del Centro de Investigaciones y Desarrollo Sensalud de la UES.
donde ha participado en el montaje y mantenimiento de insectarios con fines de investigación, donde se ha realizado ensayos con insectos de interés vectorial, como estudios de pruebas de susceptibilidad y ciclos gonatróficos en hembras de Aedes aegypti, así como también ha participado en trabajo de campo de la chinche transmutadora de Chagas, Triatoma dimidiata, con especial interés en grupos de fauna silvestre, como insectos, aves, mamíferos y reptiles, en el enfoque molecular de la biodiversidad. Está certificado por el Centro Antiveneno Nacional de Guatemala para el manejo de serpientes no venenosas y es voluntario en el Serpentario de Sensalud. Además, ha cursado talleres sobre sistemas de información geográfico y el manejo de drones para mapeos satelitales del MAC, así como cursos de lenguaje estadístico en R en Sensalud. Te damos la cordial bienvenida, Leonel. Te invito a que des un saludo y que te presentes. Leonel, no te escuchamos. Leo, ¿nos escuchas? Hola, hola, no sé si me escuchan, chicos. Hola. Te escuchas súper bien ahorita. Puedes presentarte y pues. Hola, dale. Lo siento. Ok. Hola, Leo. Si tengo mala conexión, me saca, no vuelvo a meter a Zoom, pero voy a tratar de avanzar en mi presentación. Ahí las disculpas, ¿verdad? Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Leonel. Es un gusto para mí poder compartirles un poco de lo que he aprendido. Soy egresado de la licenciatura en biología y actualmente estoy realizando mi proyecto de tesis con la técnica barcoding. Estoy avanzando a paso lento debido a diferentes limitaciones, incluido la pandemia, ¿verdad?, que ha paralizado las actividades académicas en la universidad. Como les decía, en mi tesis estoy aplicando el barcoding en un grupo de insectos que ya todos conocemos y que tienen mucha importancia para la salud pública, ¿verdad? Es el mosquito, el zancudo de la Aedes aegypti. Esta técnica es muy poco conocida en El Salvador y en este momento yo no tengo conocimiento de más investigaciones usando el código de barra, aparte de las que estamos desarrollando en la Escuela de Biología bajo la orientación del licenciado Miguel Ángel Moreno, quien es mi asesor interno, y la doctora Andrea Lee Joyce de la Universidad de California, quien es mi asesora externa y quienes están impulsando mi proyecto y a quienes quiero manifestar mi profunda admiración, ¿verdad? Creo que por ahí estarán viendo la presentación. Y bueno, durante las últimas 3 o 4 décadas de investigación en biodiversidad ha sufrido un cambio radical, ¿verdad? Hasta los años 60 o 70 del siglo pasado, las ciencias naturales, cuya parte
biológica comprendía el estudio de la diversidad de la vida, tenía un enfoque eminentemente descriptivo. Por favor, quienes nos están viendo, tener paciencia que debido a las condiciones se tienen un par de problemas técnicos, pero ya lo vamos a solventar para que Leonel pueda proseguir con su interesante ponencia. No sé si me escuchan. Leo, prosigue, no hay problema. Estoy rogándole a esta aplicación que nos permita dar la presentación. Bueno, entonces no sé hasta qué punto me escucharon, pero bueno, a ver, les explicaba que a lo largo de este proceso el enfoque basado en inventariar la biodiversidad ha dado énfasis en su significado evolutivo y ecológico, es decir, aquellos problemas, aquellos procesos que son encargados de generar dicha biodiversidad, y esto se ha venido fortaleciendo con las nuevas técnicas que ya conocemos en estadística, en biología molecular, en detección remota, datación estratigráfica, en bioinformática, y esto es lo que ha logrado que podamos aproximarnos de forma más precisa . Leo, no sé si sigues ahí. Permítanme otros segundos, en espera de que pueda restablecerse la conexión de internet de Leonel. Hola Leo, te escuchamos. Los moleculares, pues los marcadores moleculares son regiones del ADN donde nosotros vamos buscando cambios. Podemos pasar a la otra diapositiva, ¿vale? Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya estuvo. Leo, hola. Creo que debido a los problemas técnicos que tenemos ahorita, debido a la conexión, vamos a proceder con la siguiente charla que va a ser impartida por parte de Fátima Romero, la cual también nos va a dar una interesante ponencia. Al finalizar Fátima, trataremos de restablecer conexión con Leonel y que pueda terminar su presentación. Fátima, estamos contigo, si quieres. Dejo a cargo a Romeo para
para que pueda presentar esta charla y pues que sea de la manera más exitosa posible. Muy bien. En esta siguiente exposición nos acompaña la compañera Fátima Romero. Ella es estudiante de la licenciatura en biología, ya en calidad de egresada. Una de sus principales áreas de interés, como manifiesta, es la etnobiología y la microbiología. Desde que empezó su carrera ha tenido mucho interés por estudiar el punto donde converge la ciencia, la cultura y el arte. Y es por esta razón que durante la carrera ha realizado pequeñas investigaciones correspondientes a las áreas de etnobotánica y etnozoología. Ha cursado un diplomado en lengua náhuatl impartido por la iniciativa Portadores del Náhuatl de El Salvador. Bienvenida, Fátima. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo un poquito sobre lo que he aprendido. Bueno, ahora les voy a poner. Bien, es solo recalcar las reglas de esa dinámica, los comentarios, las preguntas, las pueden dejar debajo de la transmisión en vivo. Fátima, tienes 30 minutos para la exposición y habrán 10 minutos para preguntas y respuestas. Adelante. Perfecto, gracias. Pues ahora les voy a exponer un poco sobre la web y cómo esta tiene alguna relación. Todos los salvadoreños hablamos náhuatl y ustedes se preguntarán, o sea, ¿cómo es que hablamos náhuatl y no sabemos que hablamos náhuatl? Pues en nuestra cotidianidad, en nuestro lenguaje cotidiano, usamos muchísimas palabras provenientes de la lengua náhuatl. Por ejemplo, milpa, chocolate y tamal, que son palabras que provienen de esta lengua. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de glotofagia. El concepto de glotofagia es un fenómeno que se llevó a cabo en la época de la conquista, en donde ese es un proceso de dos lenguas chocan a veces muy rápido y otras veces lento, y una de estas lenguas, la lengua más dominante, es la que huye a la otra. En este caso, en el caso de la conquista, el español engulló al náhuatl. Entonces, este poder social dominante, que era el poder social español, impuso la cultura, y cuando se impone la cultura, impuso también su lengua sobre el náhuatl. Y la mayoría del tiempo se oprime o se hace de una manera opresora. Entonces, después de esto, siempre que la lengua opresora o la lengua dominante llega y engulle a la lengua nativa, en este caso náhuatl, hay palabras que no tienen traducción, que no se pueden expresar en la lengua dominante que ha sido impuesto, y es por eso a ese fenómeno se le llaman los préstamos lingüísticos. Y es de los ejemplos que yo daba al principio, de que hay palabras de que no tienen ninguna traducción y no tienen de ninguna manera forma de expresarse sobre la lengua inca. Ahora, también es otro tema de bastante discusión y que muchas veces se conoce bastante, de que si el náhuatl es una lengua o un dialecto. Por lo anterior explicado sobre la glotofagia, que ha sido esa la glotofagia, este fenómeno siempre es impuesto de una manera, se podría decir, violenta. Entonces, siempre la lengua que ha sido desaparecida o que ha sido engullida por la lengua dominante, siempre se minimiza o se peyoriza ante esta lengua impuesta. Así que siempre se tiene como ese mito de que las lenguas nativas indígenas americanas se les llama dialecto, pero en realidad no son dialectos, sino que son lenguas. Voy a dar un pequeño ejemplo para que se entienda la diferencia entre estos dos conceptos. Vamos. Nosotros, en la mayoría de países de Latinoamérica, hablamos español, pero si viene un chileno y él empieza a hablar conmigo, yo soy salvadoreño, entonces yo le digo, mira,
ese chucho de allá va en guinda. Es probable que no lo entienda. Porque a pesar de que estamos hablando el mismo idioma, tenemos un dialecto totalmente diferente. Nos expresamos con pequeñas palabras totalmente diferentes a las que nos está comunicando, a lo que otra persona de otra nacionalidad, que no sea salvadoreña, nos está comunicando. Bueno, entonces vamos a responder la pregunta que nos planteamos al principio, de que ¿qué relación tiene? ¿Qué relación existe entre la lingüística, la cultura y la biología? Yo creo de que siempre he tenido ese pensamiento firme de que absolutamente toda esta vida y todo en este mundo tiene un punto de convergencia, tiene algo en común. Podemos estar hablando de economía, de sociología, de ciencias naturales, de arte, de cultura, y siempre esto va a tener un punto de convergencia o un vértice en común. Así que náhuatl y biología no es la excepción. Y aquí tenemos la respuesta. Pues, ¿cómo se relacionan? Se relacionan en los sistemas de clasificación etnozoológica, específicamente en este caso, de la investigación. Pues, como naturaleza humana, siempre tendemos a demandar orden dentro del caos. Esto siempre para tratar de conseguir, de entender, de hacer referencias y de ubicarnos dentro de todo nuestro entorno. Y además, aunque se escuche un poco fuerte, nosotros tratamos de dominar el mundo. Y con ese mismo afán de querer dominar las cosas y de poner orden a todo, siempre los humanos respondemos a los elementos que nos rodean. Esta es la biológica, los elementos abióticos, y también siempre tiene que haber un punto de necesidad y tratamos de responder a las cosas sobrenaturales. ¿Y eso cómo lo logramos ordenar? Lo logramos ordenar cerrando los elementos en base a semejanzas y diferencias, siempre considerando caracteres externos e internos. Por ejemplo, hablando ya específicamente de la biología, tratamos de comparar anatomía, morfología, ecología, comportamiento y algo muy importante, que siempre tratamos de estar buscando la relación que tenemos, cómo nos relacionamos con todo nuestro entorno. Bueno, yo realicé una pequeña investigación en el 2018, en donde investigaba un poco sobre el sistema de clasificaciones tradicionales, en donde comparaba los vocablos náhuatl con los vocablos vernáculos, en los cuales nosotros nombramos comúnmente a la fauna, ¿verdad? Era de fauna terrestre vertebrada. Y pues me encontré de que hay muy poca información sobre esta área de etnozoología, de que no hay información, primero, de etnozoología en El Salvador, y segundo, hay muchísima más poca información sobre el náhuatl. Además de eso, hay un descuido social de las comunidades indígenas actualmente. Y también hay un proceso de transculturación en donde nosotros nos hemos tratado de adaptar a otras culturas, hemos tratado de adaptar nuestra cotidianidad a otra cultura que no es nuestra propia cultura. Eso nos lleva también a desidentificarnos culturalmente con lo nuestro. Mi fase de mi metodología se dividió en dos fases. Fue las dos fases de recopilación de datos. En la primera fase fue la fase de campo, en donde tuve la oportunidad de ir a la comunidad nahuatlante de Santo Domingo de Guzmán, Uxtapan. Convivimos con los nahuatlantes para enriquecer de manera más grande la información bibliográfica, la recopilación de datos que íbamos a hacer sobre la fauna vertebrada terrestre. Y la segunda fase se basó en recopilar información bibliográfica. Lo hice por medio de estos dos libros.
que el primero es Nahuatl Mujmul y el segundo es Tumumashtigan. El primero, el Nahuatl Mujmul, es un libro del autor Werner Hernández, el salvadoreño, y es ahí donde recopila muchísimo vocabulario del náhuatl. Y en cambio, el otro, el Tumumashtigan, este solamente está enfocado en como una metodología de enseñanza de esta lengua. Además, tuve el apoyo del colectivo Sunajeta, con ellos fue que fui a Vizcapan, a este evento en donde pudimos convivir con los nahuatlantes. Vamos a ver un poco de los resultados. Vamos a empezar con este. Antes de empezar ya a ver los resultados y ver un poco sobre cómo nuestros ancestros o cómo nuestros abuelos nahuas nombraban a los animales, debemos de decir de que el nahuas es una lengua aglutinante. Eso quiere decir de que cada palabra está compuesta. No solamente está compuesta por dos fonemas. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo claro. Que también, como nosotros nombramos comúnmente a todos los animales, está derivado del náhuatl. Tenemos a Dermopis mexicana, que normalmente nosotros lo nombramos como la Tetelcúa. Y en náhuatl, su nombre es Tepulcúatl, en el que Tepul significa pene y Cúatl significa serpiente. Acá podemos ver este sistema de clasificación de una manera que no se basa en la taxonomía clásica. Que estos se nombran en base a cómo nosotros o cómo nuestros antepasados veían a los animales, los describían y los asemejaban a otra cosa. También tenemos a Occidentis fulgidus, que es la comúnmente llamada cuquilla. En náhuatl se dice Huatmecat, que mecat significa cuerda y cuat significa serpiente. También se repite este patrón de tratar de ver las semejanzas de los animales con cosas que utilizamos cotidianamente. Ahí está la boa constrictor, que nosotras normalmente la llamamos la mazacuata. Que en náhuatl es mazacuat, mazac significa venado y cuat significa serpiente. Entonces aquí ya vemos, no repite el mismo patrón de ver morfología, de compararlo con algo que utilizábamos originalmente, sino que ya vemos un poco más de componente. Esto se podría traducir de alguna manera de que es la serpiente que se alimenta de venado, puede ser, y, o que se relaciona con los venados. También tenemos a la relación pulcérrima, que es la tortuga pintada y que en náhuatl se dice ayutzin. Ayut significa ayote y sin es el prefijo de diminutivo. Entonces, esto quiere decir como... Disculpa que te interrumpa. Fíjate que tenemos problemas con el audio. No sé si puedes acercarte un poquito más el micrófono o probar con el audio de la computadora, porque se escucha cortado. Ok, perfecto. ¿Ahora? Sí, se escucha mejor. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, como decía, esta es la Rhinoclemis pulcherrima, que comúnmente llamamos la tortuga atada, y en náhuatl se dice ayute, que ayut significa ayote y sin es el prefijo de diminutivo. Eso quiere decir que ellos lo describían como un ayote pequeño. Ahora vamos un poco con el fauno, con Megaspopcopelis, que comúnmente lo llamamos el tecolote. Ese también es otro nombre que es derivado del náhuatl, que es el teculus, que tecu significa padre. Padre refiriéndose a un dios o a una deidad. Y aquí también creo que podemos ver
puede averiguar con estos tipos de estudios, podemos averiguar un poco de la cosmovisión que tenían nuestros antepasados, y además de eso, podemos ver cómo esto ha ido transmitiéndose de generación en generación. Por eso se tiene ese mito, digamos, de los búhos, que son seres místicos que tienen ciertos, digamos, poderes, se podría decir, para predecir el futuro, o que cuando canta la aurora las personas dicen que alguien va a fallecer. Entonces eso se sigue manteniendo. Ahora también el Cuiscualus Mexica, que es el sanate, que en náhuatl se dice sanat. Y salani significa el que hace mucho ruido. Aquí podemos ver cómo también se puede clasificar de alguna manera por su comportamiento. En Mazatauna, Videris marsupialis es así, que también podemos ver la similitud bastante fuerte que tiene con el nombre en náhuatl, que es Tacuatzin. Tacua significa comida y sin es el sufijo de diminutivo. Se puede traducir o se puede interpretar de dos maneras. El que come la comidilla o el comeloncillo. Eso siempre basándose en su comportamiento. También está Baisitrotan Pensata, que la conocemos comúnmente con la cotusa, y aquí podemos ver la similitud que tiene con su nombre en náhuatl, que es Cutush. Cutu significa corto. Está también la vermilingua SP, que es el oso hormiguero. En náhuatl es Sitacuyu. Sita es hormiga y cuyu, coyote. Entonces, bueno, el náhuatl Tuchiquilla. El náhuatl florece. A mí me parece que es muy importante realizar este tipo de investigaciones que no son muy comunes en nuestra área de biología, debido a que pensamos, tenemos la creencia de que esto no es importante, y además de que no es importante, no le prestamos la atención adecuada. Y también vamos, de que como siento que tenemos como un poquito cerrado nuestras ventanas en decir de que solo nos vamos a dedicar únicamente a la investigación científica tradicional, que no nos podemos salir de eso, pero no, como les había dicho anteriormente, yo creo que absolutamente todo en este mundo tiene un punto de convergencia, tiene algo de relación, y es muy importante estudiar esta área, primero, para mantener nuestra identidad cultural, y segundo, me parece también que con estas investigaciones se puede llegar de una manera más fácil y de una manera amigable a toda la población y decirles de que sus conocimientos, los conocimientos que todos tenemos, son importantes para la conservación de la cultura, para también la conservación de la diversidad biológica, y que estamos cerca de ello, que no está tan alejado de que los animales y las plantas y todo lo que es importante para nuestra vida, no solamente está allá lejos de los bosques, allá lejos, no sé, en la montaña, en el mar, sino que lo tenemos acá presente, y de que es importante que sepamos sobre ello y que es importante mantenerlo y conservarlo. Muchas gracias por esta interesantísima intervención, Fátima. Nos recalca el valor cultural, social y, por qué no, el valor científico que la lengua náhuatl posee. Pasaremos a la parte de preguntas y respuestas a cargo de mi compañera Valeria López. Hola, Fátima. Muchas gracias por tu ponencia, estuvo muy interesante. Y pues ahorita procederé a leer un par de saludos que te escribieron en la parte de comentarios. Igual agradezco a todos los que nos siguen viendo y esperamos que continúen
durante todo este trayecto. El primer saludo es de parte de Gerson Soto Argueta, que dice: interesantes temas, realmente esta información debería clasificarse en escuelas de nuestro país. Felicidades. De igual manera, tenemos otro saludo y agradecimientos de parte de Elvia Raimundo, que dice: excelente investigación, felicidades. Y también tenemos una duda de parte de Montserrat Hernández, que dice: respecto a la palabra serpiente, sabía que coat es serpiente en náhuatl, pero tú dices que es coat. ¿Será que tienen dos palabras o existen palabras con el mismo significado? Me confundí en esa parte. Gracias. Ok, perfecto. Fíjate de que siempre hay como una confusión entre el náhuatl salvadoreño y el náhuatl mexicano, que son la misma lengua, pero son dialectos diferentes. Entonces, como hay muy poca información sobre el náhuatl salvadoreño, muchas veces tendemos a confundir con el náhuatl mexicano. Es posible de que coat sea náhuatl mexicano. Coat es el náhuatl salvadoreño. Muchas gracias, Fátima. También tenemos otra duda de parte de alguien del público que menciona: ¿Crees que la enseñanza técnica de la lengua náhuatl debe incluirse en la currícula de nuestra carrera? Yo creo que no se trata de incluirse en la currícula, pero sí considero importante de que se incluya en la currícula de la educación básica. Así que considero que es importante incluirla en la educación básica. Ok, muchas gracias, muy interesante. También tenemos otra duda de parte de Néstor Omar Herrera. ¿Cree usted que podemos ampliar con las aves y estas historias como la tanuna y que los búhos como mensajeros de la muerte? Y también tenemos la pregunta: ¿los azacuanes, porque en la costa llaman así a las gaviotas, mientras que en las montañas llaman así a los gavilanes? Yo creo que también es parte de los, como lo mencionaba al principio, de los dialectos, de que incluso aquí de El Salvador existen dialectos diferentes, porque justo como lo dices, y ahora hablando un poquito más de fauna, de que en la parte costera se dice de una manera diferente que otras partes nombran a los animales. Entonces, yo creo que es cuestión de los dialectos internos del país. Además, sí, me parece interesante también ir investigando sobre la cosmovisión de los pueblos y la cosmovisión más enfocada a toda la biodiversidad que existe. Muchas gracias, Fátima. Tenemos de igual manera un saludo de parte de Eunice Echeverría, que dice: un tema interesante, pues además del rescate de nuestra identidad cultural, pone en evidencia los conocimientos que nuestros abuelos prehispánicos tenían sobre la biodiversidad. Muchas gracias a todos por sus comentarios, sus saludos y sus dudas. De igual manera, un último saludo de parte de Ariel Alvarado, que dice: felicidades por los esfuerzos. Nucupangua. No sé cómo pronunciarlo, pero creo que es un saludo en náhuatl. Creo que esta charla nos dará ese inicio para aprender un poco más de nuestras raíces. Exacto, y yo lo que quiero también es hacerle una invitación a todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo, y es de que nos unamos a los esfuerzos de rescate de la lengua náhuatl, y lo puedo hacer por medio de internet. Ahora hay muchísimos recursos digitales para poder aprender este idioma. Hay libros, hay bastantes recursos en YouTube,
Así que los invito, le hago la atenta invitación a todos de que podamos unirnos a esta iniciativa y que Nenagua Chiquita, que Nenagua Floresta. Okay. Tenemos dos dudas más y de ahí otros saludos en Nahuatl. Bueno, entre las dudas es una de Ignacio Zabaleta, ¿se puede vincular el idioma y otros saberes culturales con la conservación biológica y cómo se realiza? Claro, claro, como les decía, de que las personas normalmente se sienten muy ajenas a los recursos naturales, a pesar de que estamos totalmente relacionados con ellos. Entonces, una forma de llegar a toda la población es hacer investigaciones y hacer como una unidad de las investigaciones científicas, de todo el saber tradicional que se tiene y relacionarlo para que las personas lleguen a sentirse empoderadas y sentir ese sentido de propiedad de los recursos naturales para poder ellos protegerlos y hacer así el acto de conservación de la biodiversidad. Okay. Solo una última duda más de parte de William García, que pregunta, ¿existe bibliografía donde podamos encontrar estas palabras? Sí, es justo la que yo utilicé. Las que le mencioné es Nahuatl Mucmusta, de Werner Hernández, que investigan Nahuatl, también de Alan R. King. Y también existen otros documentos, que esos sí están totalmente en Nahuatl. Pero sí, hay muchísimos recursos digitales que se pueden encontrar. No sé, bueno, me podrían escribir tal vez y yo se los paso. Porque también hace poco sacaron las nuevas ediciones de libros de aprendizaje de Nahuatl para educación básica del Ministerio de Educación. Esos están disponibles también en la web. Muchas gracias, Fátima. También tenemos otro par de saludos, otro de parte de Ariel Alvarado, que igual es en Nahuatl. Y son dos. La intentaré decir, es Nenawa Neni Yukutempa y Nenawa Yukul. Ajá, Yukutempa, pues es Nemi Yukutempa. Eso. Y un último saludo de Fátima Landa Verde, que dice Sujuljek. Sujuljek. No sé qué significará, pero creo que esto me abre la mente a aprender. Sí, exacto, todos están invitados. Realmente es algo increíble, es increíble que nosotros hablamos náhuatl y no lo sabemos, que muchas palabras que hablamos comúnmente son en náhuatl y no lo sabemos. Así que está la invitación, ¿verdad? Muchas gracias, Fátima. Gracias por tu ponencia. Le pasaré la... Bueno, ahorita nuestro compañero Romeo continuará interviniendo ahorita. Bien, nuevamente Fátima, gracias por esta interesantísima intervención que sin lugar a dudas ha despertado el interés del público por conocer más de la lengua náhuatl. Debido a problemas técnicos, vamos a cancelar la intervención de Leo. Bueno, me dicen que Leo está disponible, así que voy a dejarlos con Valeria, que ya estará a cargo de la intervención de Leonel. Adelante, Valeria. Bueno, como ya dimos un pequeño currículum sobre nuestro compañero Leonel, les pasaré, Leo, te permito que pueda saludarte, solo recordando las reglas de nuestro conversatorio, que tienes alrededor de 30 minutos, y de igual manera a los que nos están viendo pueden escribir sus preguntas, sus dudas, sus saludos desde los comentarios de nuestra página de Facebook.
Hola, bueno, yo quiero extenderles una disculpa a todos y todas. Afuera de mi casa hay un diluvio, literalmente está lloviendo como pocas veces y quizás eso es lo que me está afectando mi participación. Bueno, voy a tratar de ser breve, ¿vale? Si podés compartir pantalla con la diapositiva. Bueno, les había comentado un poco, ¿verdad? Yo estoy trabajando con la técnica barcoding en Aedes aegypti. Es un estudio de variabilidad genética en 6 poblaciones de El Salvador. Y creo que ya más o menos les había explicado un poco al inicio. Pues ha habido un proceso gradual, ¿verdad? A través del tiempo, desde una modalidad descriptiva con taxonomía tradicional, ¿verdad? Basada en morfología. Y bueno, últimamente pues se ha dado ya más énfasis a un significado más evolutivo y más ecológico. Echando mano pues de la biología molecular, de diferentes disciplinas modernas que están aportando, ¿verdad? Grandemente. La biodiversidad tenemos que entenderla como la variedad de ecosistemas, de especies y de genes. Y pues para nadie es sorpresa, debido al marcado efecto antropogénico sobre todos estos niveles de variación biológica, que ya es una prioridad global acelerar la descripción y la conservación. Se ha estimado que la tasa de extinción actual de especies es entre 100 y 1000 veces superior a las tasas observadas durante los antiguos episodios de extinción masiva, ¿verdad?, que precedieron a la aparición del ser humano. Ante esta acelerada pérdida de biodiversidad, debido pues a diferentes variables como el inadecuado uso de la tierra, la deforestación, el cambio climático que se viene a sumar, las especies invasoras y el aparecimiento de nuevas enfermedades, pues es que las medidas de gestión de los recursos naturales se han enfocado en acelerar el inventario, en inventariar la diversidad biológica, de comprender también cómo funciona y cómo se integra en el desarrollo sostenible en la sociedad humana. Para esto, los marcadores moleculares han demostrado ser una gran herramienta. ¿Qué buscamos con los marcadores moleculares? Bueno, los marcadores moleculares son regiones del ADN donde nosotros buscamos cambios en la base nitrogenada. Entiendo que entre el público hay algunos camaradas que no son biólogos y tal vez a ellos les puede parecer un poco ajeno el lenguaje que voy a usar. Sin duda pueden preguntar lo que ustedes deseen. Cuando hablamos de esta base nitrogenada, ATGC, son adenina, timina, guanina y citosina, ¿verdad?, que son las bases nitrogenadas que se van concatenando en la doble hélice del ADN. Los marcadores moleculares van buscando cambios en estas bases nitrogenadas. Sabemos que hay ADN en el núcleo de la célula, pero también en las mitocondrias. Y estos marcadores se usan para explorar la diversidad a nivel del ADN. Así, en células animales, se ha identificado una región de ADN de la mitocondria que se denomina CO1. Es la abreviación de citocromo oxidasa 1 y este es el que se usa para identificar especies. En cuanto a plantas, pues se usan otros genes que son de los cloroplastos, como el gene MAPK, RBCL, y en hongos ya se está estandarizando el uso de los genes LSU e ITS. Yo creo que ya en una participación anterior les explicaron un poco sobre cómo inició esto del barco o el código de barras de la vida, ¿verdad? En el 2003, en una universidad de Canadá, pues fue donde encontraron esta región Kowang, y la propusieron como concepto de código de barras para la vida. Pues, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Los códigos de barra del ADN, pues, constituyen una herramienta diseñada para identificar de forma rápida y precisa las especies a partir de una corta y estándar secuencia de ADN. Pero para que una región del genoma pueda ser utilizada como código de barra, es necesario que esto nos permita distinguir entre la variación interespecífica, que es la variación que hay entre especies cercanas, y la variación intraespecífica, que es la variación que hay dentro de la misma especie.
y de lo anterior es que se desprende este concepto de barcoding gap, que es la diferencia, ¿verdad?, que estimamos entre la variación interespecífica y la intraespecífica. Cuanto mayor sea la diferencia entre estas, pues la discriminación específica va a ser más aceptada. Pero para que lo entendamos mejor, y vamos a ponernos en un plano bien futurista, para que lo entendamos mejor, el código de barra es una técnica donde una herramienta básica en el maletín de campo de un biólogo consiste en un aparato que quizás ustedes conozcan, habrán visto en la serie Star Trek, que es el tricoder, donde una vez que introducimos nosotros un pequeño trozo de tejido, podemos secuenciarlo, mandarlo a una base de datos global y analizar su parecido con otras secuencias que ya han sido previamente cargadas. Otra forma de ejemplificarlo sería, pues, cuando vamos al súper. Vamos, queremos un producto, vamos a la caja y en la caja lo pasan por un láser. El láser pasa por el código de barra y de inmediato en el monitor nos aparece el precio, nos aparece la fecha de vencimiento, nos aparece toda la información de ese producto que ya estaba previamente en una base de datos. Entonces, ese es el futuro para la identificación de especies. Todavía no es tan así, ¿verdad?, pero es hacia lo que vamos. Una forma muy práctica de identificar las especies con un cierto nivel de certeza. Y es en este escenario donde, pues, es imposible no preguntarse dónde queda el papel de la taxonomía tradicional, que se ha basado tradicionalmente en la morfología. Y bueno, la biología, todos sabemos que utiliza los principios que sentó Carlos Linneo, ¿verdad?, aquel naturalista sueco que ya muchos conocerán y que es el que consideramos el padre de la taxonomía. Pues desde entonces, desde Carlos Linneo hasta este momento, hemos logrado identificar cerca de unos 2 millones de especies usando la taxonomía tradicional, que es la que se usa con morfología. Pero se han estimado por distintos métodos que hay muchas más especies en la naturaleza que todavía no han sido descubiertas y que la cifra real podría oscilar entre los 10 y 35 millones. Esto dependiendo del estimador que usemos, pero fijémonos bien, hemos podido identificar 2 millones, pero las estimaciones nos dicen que hay entre 10 y 35 millones. Quiere decir que desconocemos mayormente nuestra biodiversidad. Entonces, con estas técnicas tradicionales, nosotros vimos que en alrededor de 250 años, más o menos, inventaríamos un 20% de lo que estimamos que existe. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede faltar para acercarnos al total de especies? Y es en este sentido que los códigos de barras genéticos, pues, han incrementado la velocidad con la que podemos descubrir las especies. Y es que la tasa de extinción es tan grande que si no nos damos prisa, probablemente no lleguemos a conocer bien nuestra biodiversidad. Siguiente diapositiva, ¿vale? Bueno, este es el flujo de trabajo para el barcoding. Primero, pues, la colecta, ¿verdad?, de nuestras muestras en el campo, la registramos y ya vamos a hablar más adelante un poco de cómo el barcoding ha venido a modificar también un poco la forma de colectar datos en el campo. Y también la suma importancia de los museos de historia natural en esta nueva era, ¿verdad?, de la genómica. Primero, pues, tenemos la colecta de las muestras, luego vamos a la fase de laboratorio, extraemos el ADN. Luego de extraer el ADN, pues, vamos y amplificamos mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, amplificamos. Para los que no comprenden qué es la PCR, pues, quizás de forma breve les puedo contar. Cuando nosotros extraemos el ADN, tenemos todo el ADN, pero no nos interesa estudiar todo el ADN, nos interesa una región, como en este caso es el COWAN, una región de 648 pares de base. Para eso usamos primers. Hay un primer de inicio y un primer de final. El primer de inicio llega y corta la secuencia donde nosotros queremos y el final la corta donde, obviamente, para extraer nuestro fragmento. Viene la polimerasa y empieza a clonar, empieza a replicar ese fragmento. Y así, esto se hace en un equipo que se llama termociclador. A partir de una sola muestra de un fragmento en el termociclador,
en términos de 3 o 4 horas podemos llegar a obtener 1 millón de copias de ese fragmento, que es pues ya suficiente material para poder pasar a la siguiente etapa, que es la secuenciación, ¿verdad? La secuenciación de estos fragmentos de ya amplificados. Y por último, pues, el análisis bioinformático. Pues el flujo de trabajo, ustedes pueden ver que es sencillo, la toma de muestras, la extracción de ADN, la PCR, secuenciar y el análisis bioinformático, que es lo que nos va a permitir obtener ya conclusiones. Una correcta toma de datos desde el momento de la colecta, así como un adecuado procedimiento en la extracción de ADN que minimice los riesgos de contaminar nuestras muestras, es indispensable para que tengamos resultados confiables. Y así, también es muy importante, pues, la elaboración de la base de datos donde vamos a comparar nuestras muestras y vamos a ver la importancia. Siguiente diapositiva, vale. La idea general del ADN barcoding es que cada especie posee una información única y diferencial en estos genes, lo que permitiría identificar a un individuo de la misma manera que un escáner del supermercado utiliza los códigos de barra para identificar los productos de la tienda. Pero la identificación de estas especies a partir de códigos de barra requiere de una gran base de datos de referencia, es decir, una base de datos que nos permita asignar secuencias de procedencia desconocida, es decir, las muestras que traemos del campo de cuya secuencia desconocemos, a secuencias de organismos que han sido previamente descritos, teniendo una alta probabilidad de acierto. Esta base de datos nos proporciona el enlace clave entre, primero, la secuencia del origen no conocido, el mundo de los especímenes, la literatura taxonómica y los datos que vamos a asociar a la colecta. Y es por esto que los primeros esfuerzos para establecer los códigos de barra de la vida deben estar encaminados a recopilar las secuencias de barras de especímenes ya conocidas. Y en este sentido es donde los museos de historia natural juegan un papel fundamental, ¿verdad? Para poder nosotros llenar una biblioteca de referencia con códigos de barra de ADN, necesitamos no solamente los fragmentos del ADN, sino que cada secuencia provenga de un espécimen o voucher. El voucher sería esa muestra depositada en una colección de historia natural, ¿verdad?, que nos permita una mejor identificación de los organismos por taxónomos expertos. Esta biblioteca de referencia tiene que estar disponible para otros investigadores y el público en general. Y es eso en lo que estamos ahorita, ¿verdad? Los científicos están proponiéndose crear una base de datos extensa que contenga una gran cantidad de información que sea primero de fácil acceso y que implica además la estandarización de los datos. Pero esto no se refiere solo a las secuencias del código de barra, sino a la forma en cómo estamos registrando los datos de colecta y los datos de laboratorio para poder ser compartidos. En este sentido, las bases de datos de secuencias de nucleótidos de colaboración internacional, por ejemplo, lo que podemos ver en la lámina, el GenBank, que está en Estados Unidos, y también tenemos el IBOL, que es el International Barcode of the Life, el banco de datos de ADN, que son las bases de datos del código de barras de la vida que han sido creadas y que originalmente están en la Universidad de Ontario. Ahora, esta integración del código de barras de la vida, el trabajo de campo, las colecciones de museo, las investigaciones científicas, resultan imprescindibles para que esta herramienta pueda brindarnos avances significativos en la generación del bioconocimiento. Y es por eso que yo le quise dar este sentido a la presentación en un contexto de taxonomía integrativa, porque muchos afirman de que el código de barras va a desplazar a los taxónomos tradicionales, que ahora con la taxonomía a través del código de barras ya no es tan importante ir a contar los molares de un roedor, que ya no es tan importante ir a ver las escamas de una serpiente o el orden de los colores, ¿verdad? Porque ahora con el barcode pues lo tenemos todo, pero no, eso no es así. Y ya vamos a ir viendo por qué. Siguiente lámina, ¿vale? Bueno, ¿qué aplicaciones, verdad?
Las aplicaciones del barcode son muy variadas y pueden ir desde la identificación de una estafa, cuando en un restaurante nos dicen que nos están sirviendo atún, por ejemplo, pero en realidad es tilapia lo que nos están sirviendo, o nos están sirviendo otra especie marina cuya pesca está prohibida. Y nosotros vamos, hacemos el barcoding y podemos identificar, ¿verdad?, lo que hay en ese plato. Y esto va hasta la identificación de huevos de tortuga, por ejemplo, o identificación de un reptil a partir de una correa que conseguimos y que está hecha de piel de cocodrilo, por ejemplo. También esto sirve mucho para la identificación de especies venenosas. Bueno, en términos de biodiversidad, esto nos da muchas herramientas para poder identificar especies y subespecies que estén en proceso de divergencia, en proceso de especiación, o lo que se conoce como especies crípticas, especies que están empezando, ¿verdad?, ya en un fenómeno de alopatría, en un fenómeno de variación, de variabilidad genética. Y esto lo podemos ver en grupos de anfibios, de reptiles, de aves, de insectos, de hongos, de plantas, de bacterias. Pero siempre creemos que cuando vamos a hacer un código de barras, siempre va a ser para identificar nuevas especies o subespecies, pero no solamente para eso, también nos sirve para reafirmar el estatus de especie. Si nosotros tenemos que esta rana del occidente y esta rana del oriente, y creíamos que eran dos especies distintas, pero viene el barcoding y nos dice no, en realidad es la misma especie, no hay, o sea, el ADN nos está diciendo que no hay variabilidad, que es la misma especie, ¿verdad? Entonces, en términos de biodiversidad es una gran herramienta. En salud pública, bueno, la identificación de patógenos, de parásitos y de vectores, como en el caso de mi investigación, que es con el Aedes aegypti. En el caso de este insecto es bien interesante porque la presión a la que lo sometemos con las campañas permanentes de abatización, de fumigación, todo esto va generando resistencia, pero la resistencia está inducida por un cambio en su genoma, ¿verdad? Por tanto, cuando van habiendo esos cambios, nosotros los podemos ir detectando a través del barcoding y podemos ver si hay variabilidad genética en estas poblaciones. Por ejemplo, yo he tomado como referencia la altura sobre el nivel del mar. Tengo muestras de La Unión, así como muestras de Sansuntepeque, tengo muestras de Santa Ana, de Concepción de Ataco, y hay un gradiente altitudinal en la toma de esas muestras, que también vamos a ver cómo el clima puede estar incidiendo en el desarrollo de esa variabilidad. Aplicaciones para agricultura, identificación de plagas, detección de especies invasivas, ¿verdad? Los agricultores nos dicen que este gorgojo que está afectando el cultivo allá en Chalatenango, pero que él en otra milpa que tiene allá en Morazán ha visto que el gorgojo es de otra coloración, y bueno, el barcode nos puede decir Leo, hola, no sé si nos escuchas. ¿Leonel? Hola, hola, creo que tuve un problema ahí, pero bueno, les decía, también el aporte en lo forense, en la sanción de delitos ambientales. Ahí en la foto pueden ver a un sujeto que fue capturado con huevos de tortuga. Entonces viene la policía de medio ambiente y encuentra a un sujeto con una gran cantidad de huevos, pero el sujeto le dice, estos son huevos de gallina, ¿verdad? Estos huevos no me puede atrapar por esto, por ser huevos de gallina. Entonces el policía no puede actuar, pero mediante esta técnica podemos inmediatamente hacer un barcode y decir, no, estos son huevos de tortuga. Señor policía, enchúchelo, llévenselo a la Bartolina, ¿verdad?, por estar depredando nuestras especies. Y así, en fin, las aplicaciones son tan variadas, las aplicaciones, el alcance del barcoding es increíble. Y pues yo podría mostrarles mucha más información, pero en honor al tiempo, me gustaría que también a ustedes les quede la duda y puedan investigar más acerca de esto, sobre la amplitud de sus aplicaciones, ¿verdad? Siguiente diapositiva, vale. Bueno, cuando
hablamos de los especímenes, por ejemplo, los especímenes que están presentes en museos de historia natural, en herbarios, en zoológicos, en acuarios, en colecciones de tejidos congelados, en bancos de semillas, en colecciones de cultivos tipo y en otros repositorios de materiales biológicos, todos ellos constituyen un conjunto muy valioso de especímenes, a veces que ya están identificados y otros que todavía hay que identificarlos. En los análisis de laboratorio, los protocolos de laboratorio para obtener secuencias, no son muy complicados. Ya vimos en el flujo de trabajo que no es tan complicado. Y en esto es donde los laboratorios de biología molecular que están mejor equipados pueden producir las secuencias de código de barra en muy pocas horas, que es el gran logro que logramos en mi proyecto. Pues tenemos colaboración de una universidad estadounidense que es la que nos está apoyando con la secuenciación. Y bueno, para ellos es muy fácil, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos que avanzar, ¿verdad? En eso ya vamos a ver más adelante en algunas láminas, algunos comentarios. Con respecto a las bases de datos, las bases de datos son los componentes quizás más importantes en una iniciativa de código de barra. Esta base se fundamenta en la construcción de una biblioteca de referencia que sea pública, que es una biblioteca de identificadores de especies que podemos utilizar para asignar especímenes desconocidos a especies conocidas. Actualmente hay dos bases de datos, ¿verdad? Que ya se las mencioné, que es el GeneBound, y el EBOL. Hay un consorcio que se llama el Consortium for the Barcode of Life, que ha creado el portal de código de barras de la vida, el cual ofrece pues, a los investigadores nuevas formas de almacenar, de gestionar, de analizar y de publicar sus datos. Y esto es lo que yo les quería plantear, de cómo esta es la propuesta para la toma de datos ya en el barco. BOL es una base de datos pública que recopila 7 elementos esenciales de los códigos de barra. Primero, pues la información taxonómica. Segundo, los datos del voucher o de esa muestra que está almacenada. La información de colecta, incluyendo datos geográficos, el identificador del espécimen, la secuencia del CoWAM, ¿verdad? Los primers, los cromatogramas y, de ser posible, pues los datos crudos del ADN que provienen del proceso de secuenciación, ¿verdad? Y además, esto nos permite incluir fotografías de los especímenes más la secuencia de otros marcadores con sus respectivos primers y cromatogramas. Ya no solamente se usa el CoWAM, ya hay el citocromo B, y ya hay varios genes que se están usando. Van a disculpar ahí el canto del gallo. Esta base de datos permite no solo ensamblar los datos requeridos para la generación de códigos de barra de ADN, sino que además incluye diversas herramientas para el manejo y el análisis de los mismos. Es decir, no solo asignarle un nombre o solo identificar la especie, sino aportar datos evolutivos y ecológicos, ¿verdad? Para tener un acercamiento más integral al espécimen. Siguiente lámina. Y bueno, el barcoding tampoco es todo poderoso, tiene sus limitaciones, ¿verdad? Y hay que mencionarlas. Sí es cierto, el ADN barcoding ha probado su utilidad en diferentes situaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos material biológico que no está completo, como restos de animales o de plantas, identificación de estadios larvales, de restos fósiles, de heces, de contenidos estomacales, pero el barcoding nos ayuda, pero sin embargo tiene limitaciones. Y es que las identificaciones que se hacen con este método dependen de la calidad tanto de las identificaciones específicas como de las propias secuencias que tenemos en la biblioteca de referencia. Para muchos grupos, por ejemplo, Hymenoptera, Diptera, y a pesar de que continuamente se están añadiendo secuencias a estas bases de datos, la información disponible todavía es bien incompleta, y esto pues dificulta la identificación de las muestras más allá de cierto nivel taxonómico. Por ello, aunque
El surgimiento del barco ha permitido importantes avances en muchos grupos de organismos, aportando información relevante, pero es de vital importancia que mantengamos la dualidad entre morfología y molecular. O sea, la taxonomía tradicional sigue siendo principal y el barcode solamente es una herramienta más al alcance del taxónomo. Cuando hablaba de taxonomía integrativa, me refiero a la integración de las técnicas moleculares, pero también a la integración con la taxonomía tradicional, ¿verdad? De técnicas de morfometría y a las técnicas en general de morfológica. Y eso nos va a permitir resolver cuestiones de coexistencia, de funciones ecológicas, a niveles que van más allá del molecular, y así no perder información sobre las interacciones que se dan entre organismos. En este sentido es que el barcode no debe ser sino una nueva y una herramienta poderosa que ahora está pues al alcance del taxónomo. Siguiente lámina. Y bueno, esta es la parte que a mí me gusta mucho y que, ojalá que no se me vaya a caer la conexión ahorita, la experiencia en otros países. Bueno, en el 2003 fue que allá en Canadá, ¿verdad?, se dieron cuenta que podían usar este fragmento de ADN, pero fue hasta el 2008 cuando se conformó el Consorcio Internacional de Códigos de Barra de la Vida, que se conoce comúnmente como eVOL. Ahí los invito a seguir investigando más sobre esta iniciativa, y que actualmente el eVOL comprende 25 países, cuya participación va variando según su posición. Existen nodos principales, regionales y nacionales. En América Latina, por ejemplo, México, Brasil y Argentina son los nodos regionales. Y como nodos nacionales están participando Panamá, Costa Rica y Perú. Pero hay otros países que no se están quedando atrás, hay otros países que están en vía a convertirse en nodos, como Colombia, como Ecuador, ¿verdad? Entre el 2010 y el 2014, eVOL Colombia ha generado los primeros 1,000 códigos de barras para aves, para mariposas, para anfibios, para reptiles, para plantas terrestres y para plantas acuáticas, variedades de coca, para hongos, y que la mayoría de ellos eran los que ya estaban depositados en las colecciones biológicas de los museos de historia natural. Es decir, es por ahí donde también tenemos que ir planteándonos empezar por esas colecciones que son nuestra base, nuestro primer recurso al alcance, ¿verdad? Y pues la otra gran experiencia es la experiencia de Costa Rica. Costa Rica tiene este programa que se llama BioAlpha, que es la abreviación de Bioliteratura para todos, en inglés, BioAlpha, Bioliteratura para todos. Este es un proyecto nacional que le va a permitir a Costa Rica conocer e identificar toda la biodiversidad silvestre de Costa Rica y cómo ellos la pueden integrar con sus usos en la sociedad. Esta iniciativa les pretende generar conocimiento profundo y público sobre taxonomía, biología, ecología de todas las especies pluricelulares, ¿verdad?, de Costa Rica. Recordemos que Costa Rica alberga aproximadamente el 4% de la biodiversidad del mundo. Y ellos, con este proyecto de BioAlpha, pretenden inventariar por medio del barco toda la biodiversidad silvestre multicelular de Costa Rica, ya sea en áreas silvestres o en el agropaisaje, ¿verdad?, o ya sea en las zonas urbanas. Y la gran novedad en Costa Rica es que este proyecto de BioAlpha fue declarado de interés nacional. Imagínense ustedes, contando, entonces ahí se vincularon muchísimas instituciones públicas, privadas, para que este conocimiento llegue a ser disponible y pueda ser usado en el manejo del uso de la tierra en términos de agricultura, en términos de conservación, en términos de medicina, de biotecnología, de biomonitoreo a nivel local o a nivel regional, en términos de investigación con el cambio climático. Bueno, Costa Rica va a ser capaz de identificar correctamente, por ejemplo, a sus polinizadores, a sus agentes de biocontrol, y cómo ellos se están interrelacionando. Se pueden conocer y detectar el manejo integrado de plagas, ya en un enfoque de agricultura, vectores,
con el enfoque de salud y teniendo la confianza y certeza de la identificación, ¿verdad? Y que lo va a poder hacer no solo una pequeña élite, un pequeño grupo, sino que va a estar al alcance, pues, de todo, ¿verdad? Y esta iniciativa, pues, les va a proveer a ellos mayor certeza en cuanto a la identificación y cómo son utilizados, ¿verdad?, en diferentes estudios, tomando a la biodiversidad como una comunidad de especies, ¿verdad? Con los códigos de barras nosotros podemos detalladamente documentar la dispersión, las migraciones, los desplazamientos, cómo ellos reaccionan a la presión antropogénica, a la salud de sus comunidades y cómo ellas están siendo afectadas por el cambio climático. Siguiente lámina. Bueno, a esto es también a lo que yo quería llegar. ¿Hay un conflicto entonces entre la taxonomía tradicional y el barcoding? Bueno, tratemos de definir qué es taxonomía. Según Mayer, la taxonomía es la teoría y la práctica de clasificar organismos. Diferente a la sistemática, que la sistemática es la ciencia de la diversidad de los organismos. Según Simpson, la sistemática contiene la taxonomía. Pero ojo, que hay autores que afirman lo contrario, ¿verdad? Que la taxonomía es una ciencia y la sistemática un conjunto de técnicas. Bueno, lo importante es que el debate continúe, ¿verdad? Que no se quede. Es lo bonito de esto. Quisiera poder hacer quizás una aproximación a los conceptos de taxonomía. La biodiversidad puede ser identificada, ¿verdad?, de acuerdo a diferentes aproximaciones. Por ejemplo, la diversidad alfa, que mide las especies presentes dentro de una localidad, mientras que la diversidad beta está midiendo el recambio de especies de una localidad a otra. Diferente a la diversidad gamma, en cambio, que está midiendo las especies presentes en una región o bioma. Ahora, las dos primeras son el resultado de procesos ecológicos, mientras que la tercera deriva de procesos evolutivos que ya involucran aspectos de historia natural, de historia geológica, etc. Sin embargo, para caracterizar adecuadamente estos diferentes tipos de biodiversidad, no hay que olvidar que primero es necesario conocer la identidad de las especies. Eso es lo fundamental. Y este es un trabajo que tiene que ser realizado por taxónomos. Pero para ir respondiendo a la pregunta que encabeza la lámina, ¿hay un conflicto entre la taxonomía tradicional y el barcoding? No hay un conflicto. ¿Pero hay un conflicto en la taxonomía? Sí hay un conflicto. Pero ese conflicto no tiene que ver, ¿verdad?, con la técnica del barcoding. Y es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente lámina. Estuve investigando por ahí en algunos artículos cuáles son los conflictos, cuáles son también los retos que tiene la taxonomía. Y es evidente que una abrumadora proporción de la diversidad global todavía es desconocida por la ciencia. La descripción, la clasificación de la diversidad biológica es una tarea que falta mucho porque la terminemos. Existe gran parte de la biodiversidad que es desconocida. Pues les mencionaba antes que hemos podido identificar entre 1.7 y 2 millones de especies, pero que según estimaciones pueden haber entre 10 y 35 millones, ¿verdad? Y esto si hacemos estima en grupos que ya sabemos que son megadiversos, como el grupo de los escarabajos, de los hongos, y más si nos metemos ya a la vida marina, ¿verdad?, que quizás todavía más desconocido. Entonces, esto lo que nos confirma es que lo podemos comprobar porque cada año se van describiendo nuevas especies, incluso incluyendo en grupos que son bien conocidos y que consideramos que no son muy amplios, como los mamíferos, se siguen descubriendo nuevas especies. Por eso es que varios taxónomos y científicos llama la atención acerca de la importante tarea que tiene la taxonomía, pero también de la falta de apoyo institucional y gubernamental, de la falta de fondos, de la falta de personal calificado para llevar a cabo esta labor.
Hay una frase que encontré por ahí que dice que la crisis de la biodiversidad a nivel global está estrechamente asociada con una crisis de la taxonomía. Pero en contraste, nosotros vemos que hay autores que están afirmando que ahora existen más taxónomos activos que nunca, y ellos dicen que a un buen ritmo de trabajo se puede descubrir una gran parte de esta biodiversidad desconocida. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que, sí es cierto, está creciendo el número de taxónomos, pero lo hacen en muy pocos grupos. Ese número de nuevos taxónomos se dedican a la descripción de una sola especie, ¿verdad? Entonces, está aumentando la tasa de taxónomos, pero no aumenta la tasa de descripción de nuevas especies, ¿verdad? Esta tasa no aumenta. Y la agudización de esta crisis ha llevado, por ejemplo, a que en las últimas décadas varios científicos, especialmente algunos ecólogos, estén prescindiendo del uso de la taxonomía en sus estudios. Por ahí encontramos categorías como las morfoespecies, ¿verdad? Ahí ustedes también pueden investigar más, que están prescindiendo del uso de la taxonomía debido a las trabas, ¿verdad? Que hay con respecto a esto, con respecto al uso de la taxonomía y a la incertidumbre en algunos grupos, porque hay grupos para los que no hay taxónomo. Sin embargo, pues en términos de diseño de estrategias y de conservación, es muy difícil que nosotros podamos responder preguntas de investigación si no tenemos una delimitación de los elementos faunísticos y florísticos, es decir, si no tenemos una clara identificación taxonómica. Entonces, los conflictos los podemos organizar en 5 categorías, principalmente las limitaciones metodológicas, ¿verdad?, que impiden integrar el grado de detalle que es necesario para que la taxonomía tradicional, con las aplicaciones de uso masivo de datos, como ahora con la Big Data, con el GenBank, que son cada vez más comunes en ciencias naturales, y estas limitaciones acrecientan, están aumentando debido a que no hay un reconocimiento del trabajo taxonómico, ni aún dentro de nuestra misma comunidad científica, ¿verdad? Y esto acompañado de un bajo nivel de los trabajos taxonómicos. Digamos que hay, hay una falta de prestigio, digamos, de la taxonomía, y esto se extiende a los gestores del medio natural, a las organizaciones gubernamentales, y conlleva a que haya pocos fondos debido a que las agencias de financiamiento no asignan partidas específicas para la taxonomía, el elevado grado de competencia, ¿verdad?, los recursos limitados. Y este problema se suma a la complejidad de la beta taxonomía, ¿verdad?, cuyas revisiones conllevan un proceso demasiado largo, en ocasiones que es demasiado costoso, ¿no?, y que son demasiado tediosos, y que a veces terminan de reducir el impacto de las investigaciones. Está la falta de reconocimiento, y esto es importante, que es el relevo generacional, ¿verdad? Y yo sé que aquí hay muchos biólogos jóvenes que están escuchándome, pues el cambio generacional que está relacionado con el cómo se ha aislado y cómo van desapareciendo las generaciones de taxónomos clásicos, que ya están jubilados algunos o que otros ya lo van a hacer, ¿verdad? Y que hay un bajo reemplazo de parte de las nuevas generaciones de taxónomos que sean capaces de realizar un trabajo de calidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la mayor parte de los taxónomos de los 70 y de los 80 ya se encuentran a punto de desaparecer y no están dejando una escuela consolidada de taxónomos jóvenes que sean capaces de modernizar esta rama de la ciencia, excepto quizás algunas nociones, ¿verdad?, de países como en Brasil, ¿verdad?, como Colombia, donde hay instituciones científicas que le están apostando a ese relevo generacional, ¿verdad?, y donde esto de los museos de historia natural está jugando un papel, un rol bien importante, ¿verdad?, que allá está haciendo un gran aporte, pero que en países como el nuestro, por ejemplo, la taxonomía se encuentra en una encrucijada histórica de la que a saber cómo va a salir. Y esta grave crisis contrasta pues con la fuerte presión social que hay, la presión gubernamental hacia la actividad taxonómica, con el principal objetivo de describir, o sea, se está presionando para que se pueda describir a la mayor brevedad posible la mayor cantidad de especies antes de que se extingan, ¿verdad? Pero esto contrasta
con el poco apoyo, ¿verdad? Y que es una realidad que hay que acelerar el inventario de la vida debido a la alta tasa de pérdida de hábitat. Un efecto colateral de la disminución continua del número de taxónomos es el papel, que hay que mencionar esto, pues es un poco incómodo, pero hay un papel que están jugando los taxónomos amateur, para ser exactos, aquellos taxónomos que no tienen una dedicación exclusiva. Y esta preponderancia de taxónomos no profesionales realmente no tendría que suponer un problema para la calidad del conocimiento taxonómico, más allá de la precariedad de sus medios, ¿va? Pero para que esto no represente un problema, tiene que haber una escuela consolidada de taxonomía amateur, ¿verdad? Y que se asegure de estar siendo asesorada por taxónomos expertos que les puedan aconsejar, que les puedan supervisar, que puedan revisar sus trabajos para asegurarse de que los especímenes que están describiendo vayan bien ubicados en las jerarquías taxonómicas y que no solamente sea asignarle un nombre, sino aportar conocimientos ecológicos, evolutivos, ¿verdad? Al inventario de la vida. Y bueno, algunos taxónomos aficionados están dedicados de manera exclusiva solo a describir nuevas especies, ¿verdad? Sin llegar a cuestionarse todo esto, todas las relaciones evolutivas y de los elementos con que se hace su taxonomía, haciendo pues, una taxonomía alfa, digámoslo así, deficiente. Y bueno, dentro de este marco de referencia, describir una especie, tenemos que entender la importancia de describir una especie, es un acto muy relevante para la investigación, porque de la misma manera que podemos describir relaciones en un nuevo organismo con el resto de especies, pero cuando nosotros aportamos una nueva especie, estamos aportando una hipótesis, ¿verdad?, bien sólida para proseguir nuevas investigaciones acerca de esta especie y de sus relaciones, ¿verdad?, con su entorno y con otras especies. Y bueno, a pesar pues, de la existencia de algunas malas prácticas, tampoco es que vamos a generalizar, ¿va? Porque si hay un trabajo taxonómico que es bueno, ¿vea? Entre taxónomos profesionales y que hay que resaltar la labor de muchos taxónomos buenísimos, que cuando están dando ellos un nombre, una especie, ellos están generando, como les decía, una sólida y rigurosa hipótesis. Leonel, hola, Leonel, no sé si nos escuchas. Pues, hola. ¿Me escuchan? Sí. Hola, hola. Bueno, sí, me escuchan. Bueno, como reto, bueno, primero valorar pues el trabajo taxonómico. De parte de nuestra misma comunidad científica, hacer una valoración del trabajo taxonómico, ¿verdad? Explorar nuevas formas y estrategias de financiamiento. La lámina 11, ¿vale? Explorar nuevas formas y estrategias de financiamiento. La incorporación de las tecnologías bioinformáticas que aumentan la presencia real de la taxonomía y las iniciativas de la Big Data. Aumentar, es bien importante, el grado de cooperación entre instituciones, y no solo entre instituciones, sino entre diferentes naciones. Incluso la creación de fondos para investigación, ¿verdad? En términos de trabajo conjunto. Y bueno, pensé que no iba a lograr terminar esta charla, pero que bueno, ya llegué a las conclusiones, ya es un gran alivio. El código de la barra de la vida es una herramienta más en el abanico del taxónomo y las técnicas tradicionales de taxonomía tradicional y el barco no están peleados. Es fundamental que entendamos que parte de la supervivencia de nuestra especie y de las especies es la conservación de nuestro planeta, pero depende nuestra capacidad de conocer, de comprender y valorar la diversidad biológica, ¿verdad? Y
Leonel. Un aspecto meramente descriptivo, inventarios hacia una ciencia que sea más holística, más integral, digo, y donde nosotros vayamos, pues genera una visión más global. Bueno, creo que ya solo queda una lámina, que un poco de la bibliografía que yo les yo cité, ¿verdad? Hay mucha más información que ustedes. Leonel. Esperamos que en los próximos segundos se pueda conectar de nuevo el compañero y pueda responder las dudas que han surgido. Con eso finalizamos. Hola, Leo. Te escuchamos bien ahorita. Sí. Si quieres, da lo último de tu presentación. Vaya, sí, ya finalicé. Ah, ok, perfecto. Ah, pues vamos a pasar a sí, la... Sí, ya finalicé. Muchas gracias por tu exposición. La verdad estuvo bastante interesante conocer un poco más sobre todo este mundo que, quieras o no, hace falta bastante estudiar. Creo que en nuestro país pues hay poco estudio, como mencionabas, y ojalá que igual la gente se interese y pues vaya teniendo estos como impulsos en los temas de taxonomía y también en el tema de banco genético. Si quiere, ahorita voy a proceder a que Romeo pueda darte las preguntas y pueda leer los saludos que han surgido a lo largo de tu presentación. Muy bien, agradecerte nuevamente por esta valiosa intervención, Leo. Voy a dar paso a leer las preguntas del público. Néstor Omar Herrera. Dice, saludos Leonel, qué bueno que superaste las limitaciones de comunicación, muy valioso tu trabajo. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo nos llevará como país pasar a esta tecnología? Sí, qué buena pregunta. Bueno, como he explicado en el desarrollo de la charla, yo no tengo conocimiento de más investigaciones con el barco. Creo que aparte de las iniciativas que están surgiendo en la Escuela de Biología de Barcode con plantas y con insectos, pues no hay otras. Por tanto, nosotros somos, digamos, pioneros y estamos empezando desde cero. Pues el tiempo puede depender evidentemente de nuestro esfuerzo y de la capacidad que tengamos para articularnos, para ponernos de acuerdo en construir estas bases de datos, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2010 que Colombia empezó, ¿verdad? Ya en el consorcio de LIBOL, de al 2015, entre 2014 y 2015, ya habían, ya tenían. Si nosotros tomamos como referencia, por ejemplo, el caso colombiano, que en 5 años llegó a aportar casi 4.000 secuencias, pues podemos ir haciéndonos una idea de cuánto nos podría costar. Eso en el hipotético caso de que contemos con el apoyo institucional que han contado estos otros países. Realmente eso dependerá del trabajo conjunto y del apoyo que se pueda recibir. Muy bien, continúa Néstor diciendo, nuestros museos con gran esfuerzo tienen y mantienen las colecciones. Muchas veces las autoridades, los tomadores de decisiones, no creen en el valor de los museos. ¿Será posible que el barcoding nos ayude a convencerlos? Por supuesto. Por supuesto, el barcoding puede contribuir mucho a la revalorización de los vouchers, de esas muestras que ya están depositadas, ¿verdad? Ahí en los,
en los museos, y por ejemplo en el caso colombiano, muchas de sus primeras secuencias fueron muestras que estaban conservadas ahí en los museos. Entonces eso pues nos da una muestra, y no tengo duda de que el barco nos puede ayudar a revalorizar la importancia. Leonel. ¿Me escucharon la respuesta? Si pudiera, bueno, yo creo que sí, el barco nos puede ayudar a revalorizar indudablemente. Yo creo que sí, el barco puede contribuir grandemente a revalorizar a los museos de historia natural. En el caso colombiano, pues muchas de las primeras secuencias que ellos subieron en los primeros 4 años eran muestras que estaban ahí en los museos, eran vouchers, ¿verdad? Que ahora esos vouchers de los museos, aparte de la información que ya tenían en términos, perdón, morfológicos, ahora ya también tienen información de circulares, ¿verdad?, del barco, ya en su etiqueta, y esa información está abierta al público. Sin duda, el barco puede contribuir mucho a revalorizar la importancia de nuestras colecciones. Ok. Diana Barahona dice, me llama la atención que se diga que Costa Rica tiene el 4% de la biodiversidad del mundo. Creería que El Salvador también, solo que necesitamos reforzar los esfuerzos para declarar nuestra riqueza en biodiversidad. Muy buen trabajo y sigue adelante para que a futuro apliquemos el barcoding, tal como dice Néstor, en los museos. Si te interesan muestras de la vida marina, en Sendepesca podríamos apoyarte. Sí, lo que el barcoding nos está diciendo es, la biodiversidad nos está diciendo, mírenme, soy más grande de lo que ustedes creían, soy más megadiversa de lo que ustedes pensaban. O sea, el barcoding nos está indicando que realmente la biodiversidad no la conocemos, en realidad la desconocemos, la biodiversidad. Y que bueno, gracias por el ofrecimiento. Justamente creo que ese trabajo conjunto entre instituciones, el facilitar muestras, el facilitar apoyo logístico, es lo que se necesita para ir pensando ya en un proyecto nacional en el país de una iniciativa de barcoding. Muy bien. Juan Salvador Gaviota envía saludos. Gabriel Serén dice, saludos Leonel, desde la Academia Salvadoreña hace falta un mayor énfasis, valoración y formación básica en la taxonomía. Es un reto grande que exige un cambio de paradigmas de la enseñanza. Excelente visión de la integralidad de las técnicas y la aplicación en la ciencia. Y eso sería todo, la intervención del público, Leonel. ¿Algunas palabras para finalizar tu intervención? Sí, bueno, a los compañeros, ¿verdad?, que les ha interesado la temática, hay muchísima información, pueden buscar las páginas de eBall, de barcoding, hay muchísimos papers en la web, ¿verdad?, sobre los grupos que se están abordando. También, pues, si esta situación de pandemia lo permite, me permite hacer una defensa pública de mi investigación, trataré de hacerla llegar a todos para que puedan conocer los resultados, ¿verdad?, del barcoding en AEDES que estoy haciendo. Y bueno, darle las gracias, bueno, felicidades por este día, ¿verdad?, del Día del Medio Ambiente, pero que también pues lo estamos viviendo con un poco de tristeza por la pérdida de dos grandes biólogos, como son el doctor Ayala y la licenciada Yanira López, ¿verdad?, de que los hemos perdido, pues, y que la pérdida, en realidad pierde todo el país, pierde la ciencia, ¿verdad?, con su partida, pero agradecerles por este esfuerzo, incentivarlos a que no solo sea una vez al año, sino que podamos tener estos esfuerzos de manera más recurrentes, y más ahora que las plataformas digitales son la nueva estrategia, ¿verdad?, para poder reunirnos, ya que no podemos reunirnos en persona. Gracias nuevamente, y aquí voy a seguir viendo, no sé si hay más charlas. Bueno, aquí estaré. Si ustedes quieren la presentación, pues ahí se la he facilitado a los organizadores, ellos se las pueden compartir. Y también puedo facilitarles el correo en caso de que quieran comunicarse. Gracias y feliz tarde a todos y todas.
muchas gracias, Leonel. Solo queda agradecer por esta valiosa intervención que nos has dado. Te impulsamos a que sigas con esas investigaciones. Creo que han surgido varias dudas, varias curiosidades de parte del público. Y pues solamente al público, nuevamente invitarlo a que se conecten el día lunes para presenciar la ponencia del doctor Jorge Cortés, denominada Regiones Profundas del Océano. El doctor Cortés es investigador del Centro de Investigación de Ciencias del Mar y Limnología CIMAR y docente de la Universidad de Costa Rica, UCR. Los esperamos desde donde puedan vernos. A los horarios son a las 10 a.m. en horario de El Salvador, 11 a.m. en horario de México y 1 p.m. horario de Argentina. Muchas gracias, una feliz tarde y buen provecho a quienes vayan a almorzar y pues feliz fin de semana y feliz Día del Medio Ambiente. Muchas gracias.